Benjamina Subuy, para que muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ricardo Manuel Sánchez, el gran Ricky Sánchez, para estar aquí como maestro de ceremonia y también poder estar compartiendo con cada uno de ustedes el inicio de esta nueva temporada de la AA aquí en Salinas. Esta noche tenemos que felicitar grandemente a nuestro equipo este año. Tenemos que felicitar a cada uno de los buenos colaboradores que han hecho posible que este equipo realmente este año esté tan preparado como está. Tenemos que reconocer a Ricky Sánchez, a todo su grupo de trabajo, a cada una de las firmas auspiciadoras que hacen posible que esta temporada sea tan exitosa como se involucra. De igual manera, aprovecho la ocasión para felicitar a todos los integrantes del Departamento de Recreación y Deporte Municipal, que muy afanosamente trabajaron para que estas facilidades se encontrasen en la manera que las podemos disfrutar en la noche de hoy. Así que a Paco García, su grupo de trabajo, muchas felicitaciones. Y yo creo que a los fanáticos tenemos que agradecer el apoyo grande que le dan a su equipo. Queremos casa llena en cada uno de nuestros juegos. Queremos que nuestros jugadores sientan el respaldo y el apoyo de la fanaticada. Nuevamente, en nombre de la Administración Municipal, reitero el compromiso de seguir trabajando con cada una de nuestras disciplinas deportivas, acogiendo la fortuna que tenemos a través del deporte de seguir mejorando la calidad de vida en cada una de nuestras comunidades. Que disfruten esta noche y que disfruten su temporada. Bien, gracias al honorable Carlos Rodríguez San Mateo, alcalde de la ciudad de Salinas. Bien, damas y caballeros, si cumplimos con la escucha a través de la poderosa Radio de Salinas, continuamos con estos actos inaugurales aquí en el Estadio Manuel González Martínez de la ciudad de Nuevo Brasileño, y dejamos con ustedes en estos momentos al apoderado de los peces voladores de Salinas, el señor Ricardo Manuel Sánchez Rodríguez. Ricky Sánchez con ustedes. Buenas noches, Ricky. De Santa Isabel, al señor Orlando Santini, apoderado del equipo de Santa Isabel, y a ustedes los fanáticos, los peces voladores de Salinas, agradeciéndoles su asistencia, y muy en especial a este grupo de trabajo del Departamento de Recreación y Deporte del municipio de Salinas, que se negaron hoy para que este parque esté en las condiciones que se encuentran. Yo quiero aprovechar la oportunidad para también agradecerle a la alcalde Carlos Rodríguez Mateo la colaboración para que este servidor y la institución de los peces voladores de Salinas con un humilde obsequio que quiero que acepten y que lo pongan, porque obviamente no es para esto, tiene que asumirlo, ¿no? Es el jersey oficial de los peces voladores de Salinas, grabado, y definitivamente pues que disfrute y a todos ustedes pues, continúa asistiendo para todos los juegos de los peces para volver a salir, que esto está comenzando y se está adelante. Bien, gracias al señor Ricardo Manuel Sánchez, Ricky Sánchez, apoderado de los peces voladores de Salinas. En esta ocasión quiero dejar con ustedes a los representantes del grupo Yo Quiero Un Salinas Libre de Violencia, así que los micrófonos son suyos, adelante, buenas noches. Muy buenas noches a mi amado pueblo de Salinas, a todos los fanáticos de los futuros campeones de esta temporada, nuestros peces voladores y a los distinguidos invitados. Es un honor y un placer estar hoy entre ustedes. Mi nombre es Jan Valerga y me acompaña la señora Marta Roy y mi esposa María Torres, en representación del grupo Yo Quiero Un Salinas Libre de Violencia, el cual nació en julio del 2011 en la red social Facebook, a raíz de uno de los muchos trágicos sucesos de crimen que ocurrieron en nuestro pueblo. Desde entonces, hemos estado llevando una campaña en contra de los actos violentos y a favor de la paz. Lo que comenzó sentado frente a una computadora se ha convertido en un movimiento que no procura otras cosas que el bien común, la unidad del pueblo y el bienestar y la seguridad de nuestros hijos. Con estas palabras me gustaría llegar a todo el mundo, desde los más pobres y sencillos hasta los más ricos y poderosos. Entre todos, tenemos en nuestras manos a nuestro pueblo, un pueblo que estamos destrozando por la falta de respeto que nos tenemos y por no saber solucionar las cosas pacíficamente. Nadie necesitaría un arma para defenderse, nos bastaría con un arma que todos tenemos sin necesidad de comprar: la palabra, el diálogo. Ciertamente todos venimos de distintos hogares, de distintas crianzas, de distintos ideales,
de diferentes experiencias de vida y de condiciones sociales desiguales. Esto nos llevaría a pensar que somos totalmente diferentes y que el conflicto diario es necesario. Demasiados piensan que es imposible conseguir la paz. Demasiados piensan que no es algo realista. Pero esta es una creencia peligrosa y derrotista que lleva a la conclusión de que la guerra es inevitable, de que la humanidad está condenada, que estamos atrapados por fuerzas que no podemos controlar. No tenemos por qué aceptar este punto de vista. Nuestros problemas los ha hecho el hombre, por tanto son problemas que puede resolver el hombre. Y el hombre puede ser tan grande como él mismo quiera serlo. Ningún problema del destino humano está más allá de los seres humanos. La razón y el espíritu humano han resuelto muchas veces problemas que parecían insolubles y estamos convencidos de que pueden hacerlo de nuevo. Y también les digo que nos une el orgullo de ser salinense. Nos une el amor por las calles donde crecimos. Nos une el móvil leño. Nos une el aroma del café en las mañanas. Nos une el amor por todos esos buenos salinenses que madrugan para prepararnos un desayuno en la cafetería o panadería. Nos une el amor por el deporte, por nuestras escuelas. Nos une una historia que comenzó en 1851 cuando se fundó este humilde pueblo, pero sobre todo nos une la hermandad por ser todos hijos de ese Padre que está en los cielos. No cerremos los ojos ante las diferencias, pero dirigamos también la atención a nuestros intereses comunes y a los medios a través de los cuales podemos resolver estas diferencias. Es tarea de todos colaborar para hacer de nuestro pueblo un lugar seguro, pues en última instancia nuestro vínculo común más básico es que todos habitamos este pequeño pueblo. Todos respiramos el mismo aire, todos nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. Si todo el mundo desea la paz, hay que empezar por respetar a todo el mundo, sea del color que sea o tenga las creencias religiosas que tenga. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que cambiar las nuestras, porque si tenemos respeto y tolerancia hacia los demás, ellos también lo tendrán hacia nosotros. Me gustaría pensar que estas palabras van a servir para algo y que no las vamos a olvidar. Respeto, tolerancia, igualdad, solidaridad, diálogo y convivencia pacífica. No las olviden. Si las practicamos, llegaremos a alcanzar algo maravilloso y muy necesario, la paz. Nosotros hacemos un compromiso de continuar trabajando para devolverles esa paz a nuestra familia salinense. Nos solidarizamos con la familia de Nini Colón en la pérdida de nuestra extraordinaria hija, hermana y madre. Esta dedicación ha sido bien merecida por su humildad, carisma y su amor a nuestro gran equipo local. Que Dios les continúe fortaleciendo sus corazones. Gracias a Ricky Sánchez, apoderado de nuestros peces voladores, por invitarnos y honrarnos con esta dedicatoria junto a Miki Colón y por tu gran compromiso con nuestro movimiento. En fin, nuestro agradecimiento a ustedes, los fanáticos que hacen posible que el deporte siga vivo. El deporte y la paz se unen por un mejor Salina. Buenas noches y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muy gracias. Buenas noches nuevamente. Tenemos una proclama que leemos. Por cuanto los peces voladores han ido cultivando laureles para solidificar la gesta deportiva de Salinas como cuna de campeones, que estimula a los atletas del patio a alcanzar un óptimo nivel de competencia, que aliente una marcada competitividad de la pelota dominguera, así como el desarrollo de sus destrezas hacia nuevos escenarios de trascendencia natural. Por cuanto el equipo de los peces voladores por décadas ha propiciado gratas e inolvidables experiencias, que con el consecuente apoyo de su leal fanaticada salinense, lo posiciona como uno de los equipos de mayor trayectoria y trascendencia en la pelota doblea, ofreciendo la excelencia de su calibre deportivo en cada nueva edición anual de los campeonatos. Por cuanto entre su fanaticada resalta la gesta de una mujer que siempre mostró su apoyo incondicional a los peces voladores, sobre todo en los momentos de mayor dificultad, siendo ejemplo de compromiso y lealtad, reconociendo que el deporte es un instrumento positivo de forjar ciudadanos de bien para nuestra ciudad. Por cuanto la ciudad de Salinas se une al reconocimiento que le ofrecen los peces voladores, a quienes vida fuera Carmen Colón, mejor conocida como Miti, líder deportivo en su amado barrio Marcela Parque, que se distinguió en el béisbol clase A por su ejecutoria como apoderada del equipo Los Padres de Marcela Parque en las temporadas de 2008 y 2009. Por tanto, yo, Carlos Rodríguez Mateo, en el descargo de los deberes y prerrogativas que me concede la ley del municipio
se lo otorga, a rendir homenaje póstumo a Carmen Colón Colón, fiel fanática de nuestros peces voladores. Invito a toda la comunidad a distinguir su ejemplar dedicación al deporte salinense, así como fomentar valores entre nuestra juventud. Testimonio de los cuatro por la presente, ya no está parte del sello del municipio de Salinas, Puerto Rico, a los 18 días del 3 de febrero de 2012. Bien, en estos momentos el honorable Carlos Rodríguez Mateo, alcalde de la ciudad de Salinas, se trae a la familia de la joven Colón, que fue a morar con el señor presidente del Departamento también, la Junta de Directores de los Tres Moradores de Salinas, en su lugar con un humilde obsequio, un ramo de flores para también la familia. Y tengo por aquí una placa que el señor Félix Papito Martínez nos dio la oportunidad leerla con mucha humildad, y la placa lee como sigue: la Junta de Directores de los Peces Voladores de Salinas, su moderado Ricardo Sánchez, desea plasmar eternamente la dedicatoria de la temporada póstumamente a Carmen Michelle Mickey Colón Colón, que en paz descanse, con su apoyo como fanática y el deporte salinense. Mujer valiente, líder deportista en su comunidad, excelente ser humano, gran hija y madre ejemplar son adjetivos que describen a Miki y que honra a esta institución dedicada a la temporada 2012 de Béisbol AA, dada hoy 18 de febrero de 2012 en Salinas, Puerto Rico. El señor Ricardo Ricky Sánchez y la Junta de Directores de los Peces se hacen entrega de una humilde tarja a la memoria de mi vida fuera la joven Miki Colón. Así que en un momento bien vivo aquí en el cambio de Manuel González Martínez, que le dio la temporada a esta joven, bien papá Dios la mandó a buscar. Así que la gerencia de los Peces le dedica la temporada a esta joven. Bueno, sin más preámbulos, vamos a solicitarle a un integrante, ¿verdad?, de la familia, que pase al área del box para el lance de la primera bola, y de esta forma dejar inaugurada la temporada 2012 del Béisbol AA aquí en Salinas. Así que gracias a Ricky Sánchez nuevamente por la oportunidad que nos brinda. Bienvenidos a vos, a buenos amigos de Santa Isabel. Gracias a los árbitros por su tolerancia, su paciencia en estos actos inaugurales, y al público que disfrute del juego esta noche aquí en Salinas, los potros de Santa Isabel visitando los peces voladores de Salinas en el Béisbol AA. Buenas noches. Buen fin de semana, que disfruten del partido. Vamos a allá con los compañeros en la caseta de transmisión. Buenas noches para todos. Bien, en estos momentos se realiza el lance de honor para dejar inaugurada la temporada 2012 del Béisbol AA. 9 minutos. Béisbol Superior de Salinas y Totario Manuel González, Santa Isabel, frente a los peces. Que lo disfruten. Otro de Santa Isabel.